Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Relaza y vamos a continuar con esto que es Moza Lingua. Y en esta ocasión nos toca practicar de nuevo lo que vendrá siendo estas de sí. Así que vamos a practicar, vamos a ir directamente a ello, ¿ok? Y vamos a ir a ver cómo nos va, ¿ok? Así que le ponemos directamente a lo que es práctica, le ponemos cuánto cuesta. How much is it? Básicamente. How much does it cost? Es casi lo mismo. Ok, le ponemos bien, más o menos. Ok, dice, cuidado, durante tu... Es preferible poner difícil. Sí, ya sé. Señora, ok, madame. Mrs. Madam. Cualquiera de las dos es correcta, le ponemos bien. El agua, water, o the water. Water. Ok, vale, perfecto. Esto está bien. Señor, sir, o bueno, sir, Mr. Ok, cualquiera de las dos creo. Mr. Sir. Vale, perfecto. Tres, three. Three. Ok, está perfecto. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Está perfectísimo, lo llamamos perfecto. Dice cero, zero. Zero. Ok, de toda la vida. Dos, two. Two. Ok, perfecto. Señorita. Ok. ¿Qué vendrá siendo? Miss. Miss. Ok, perfecto. Uno, one. One. Perfecto. Ok. Vamos a inicio. Muy bien. Ya conocemos más. Vamos a intentar aprender más. Ok, todavía. Esto de aquí es algo que todavía no entiendo por qué se pone así. Pero bueno, vamos a intentar aprender más. Sé que están un poquito... Bueno, estos son números, así que vamos a intentar aprenderlo rápido. Vamos a siguiente. Eight. Ok. Eight. Okay. Eight. Okay, que es eight, ocho. Okay, muy bien. Six. Six, seis. Six. Vale, perfecto. Six. Okay. Four. Four. Muy bien. Four. Muy bien. Four, cuatro. Seven. Seven, siete. Seven. Seven. Vale. Giramos. Seven. Siguiente. Five. Five. Muy five. Muy bien. Five. Perfecto. Cinco. Okay, muy bien. Bastante sencillas. Okay, vamos a memorizar. Seis. Six. Muy bien. Six. Correcto. Cinco. Five. Five. Muy bien. Cuatro. Okay. Four. Four. Muy bien. Ocho. Eight. Eight. Okay. Siete, que sería seven. Seven. Okay, correcto. Escribimos. Okay. Bueno, es six, básicamente. Six. Muy bien. Perfecto. Five. Están five. Sencillos. Muy bien. Four. 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 Muy bien. Perfecto. Es eight. Uy. Eight. T-H o H-T. T-H, eight. ¿No? No, es HT, vale, es HT. Eight. Ok, seven. Seven, muy seven. Bien. Perfecto, muy bien, autoevaluar. Dice seis, six. Six. No la ponemos perfecto, ya sabemos. Cuatro, four. Four. Muy bien. Cinco, five. Five. Perfecto. Seven, siete. Seven. Ok, perfectísimo. Ocho. Eight. Eight. Ok, muy bien. No está nada mal. Ok, nos vamos otra vez a inicio. Podemos poner explorar, podemos poner alguna otra cosilla, podemos poner otras nuevas que serían 9 y 10. Y lo I want to introduce you to friend of me. Ok, quiero presentarte un amigo mío. O algo así, básicamente. Ok, David, este es Julia y we meet at last. Ok, por fin nos conocemos. Ok. Vale. Vamos a intentar aprender estas, que son unas frases bastante interesantes y que nos pueden llegar a servir bastante. Ten. Ten. Ok, ten. Que vendrá siendo 10. Ok. Ten. 10. Muy bien. We meet at last. We meet at last. Que por fin we nos meet conocemos. At last. Ok, que es la de por fin nos conocemos, ok. We meet at last. We meet at last. Ok, perfecto. Encuentros.
I want to introduce you to a friend of mine. I want to introduce you to friend of mine. Algo así. I want to introduce you to friend of mine. I want to introduce you to a friend of mine. Okay, to a friend of mine. Okay, te quiero presentar a un amigo o una amiga mía. Vale, depende de. Muy bien, muy bien. Nine. Muy bien. David, this is Julia. David, this is Julia. ¿Qué es? David, this is Julia. David, this is Julia. Vale, perfecto. Okay, memorizar. Nine, que vendrá siendo nueve, ¿ok? Vale, está fácil. Nine. Diez, ten. Ten. Vale, correcto. David, this is Julia. David, esta es Julia. David, this is Julia. Vale. We meet at last. Por fin nos conocemos. We meet at last. Perfecto. Te quiero presentar a un amigo. I want to introduce you, ¿ok? I want to introduce you, ¿ok? A... to a friend, I want to introduce you a friend of mine, algo así. I want to introduce you to a friend of mine. To a friend of mine, okay, vale. Perfecto, perfecto, escribimos. Okay, ostras. I want to introduce you to a friend of mine, okay. Bastante. I want to introduce you to a friend of mine. Vale, perfecto. Okay, ¿qué vendrá siendo nine este? Nine. 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 Perfecto, correcto. David, ¿qué vendrá siendo? David. Okay, this is Julia, okay. This. Uy, joder, que no se me... como que me anda fallando el ratón, tengo que comprar un mudo, pero no está abierto ahorita muchas tiendas, así que imagínense. This is Julia. David, this is Julia. Ok, David, esta es Julia. 10, 10. Vale. 10. Perfecto. Por fin nos conocemos, ok. We meet at last, ok. At last. Last. We meet at last. We meet at last. Por fin nos conocemos. We meet at last. Algo así más o menos, ¿no? Sería la cosa. Ok. 10, 10. Ya lo veo. 10. 10. Ok. Este lo tengo perfecto. Te quiero presentar a un amigo. I want to introduce you to a friend of mine. Ok. I want to introduce you to a friend of mine. Vamos a dejarlo estén bien. Ok. Por fin nos encontramos. We meet at last. Muy bien. We meet at... at last. Ok. Joder, que se me pasó demasiado. Ok, 9, 9. 9. 9, 9. Ok, perfecto, eso no lo sabemos. Bien, ok. Y por último, que vendré siendo David, esta es Julia. David, this is Julia. Ok, le damos a girar tarjeta. David, this is Julia. Esta no la sabemos. Perfectísimo, perfectísimo. Ok, motivación, compromiso, público, bla, 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 bla. Ok, ok. Con eso pues, terminaríamos. Lo que vendrá siendo el video en general, no sin antes dar un poco de vista lo que vendrá siendo la aplicación, que es bastante, bastante buena. Esta es la aplicación premium, cabe aclarar, no es la gratuita. La gratuita, pues sí, vienen bastantes palabras, vienen bastantes cosillas interesantes, y pues este viene un poco más completa, obviamente, ¿ok? Pero están bastante bien, bastante, bastante bien, incluso lo que vendrá siendo la gratuita. Esta la agarré en una promoción que me salió gratis. Estaban varias de las aplicaciones de Mozalingua y varias otras aplicaciones de diferentes tipos, estaban gratuitas. Si las comprabas o las adquirías en ese momento, y pues tuve la fortuna pues de poderla obtener, y ya después el precio pues se puso normal, que es 99 pesos mexicanos, aproximadamente $5. Así que bueno, ahí tenemos algunas cositas que son a explorar. Podemos buscar alguna palabra en específico, podemos buscar algo que nos pueda gustar, por ejemplo, comida. Si ponemos comida, food, y aquí lo todo relacionado con comida, palabras, bueno, esto ya es de Google Traductor, o sea, ahí viene bastantes cosillas, viene algunas
palabras como la comida, el pollo que es comida, la gallina que es el animal, que ahí es bastante, bastante, depende de cómo lo utilices, pero pues es bastante, ok, the food is cool, ok, la comida es fría, las palabras que tenemos, diálogos, que es historias de viaje, aventuras de Francis, ok, que esos ya son, ¿cómo decirlo? Como los cuentos de Duolingo aproximadamente, más o menos, estos vendrá siendo lo de los diálogos. Eso ya lo veremos más adelante, intentaré hacer algunos videos aparte relacionados con estos, pero sí son básicamente más o menos como esos. Dice, la primera etapa consiste en escuchar el diálogo sin subtítulos. Escucha únicamente los diálogos y mira el texto. No te preocupes si tienes dificultad para comprender lo que dice, ¿vale? Eso es así como que un poco de los de Duolingo, ¿ok? Los de cuentos de Duolingo tienen bastantes. De hecho, si se fijan, tienen bastantes, bastantes. Y son bastantes buenos y te pueden ayudar muy, muy parecido a lo que vendrá siendo los cuentos de Duolingo. Que lo iré trayendo incluso esto, los diálogos de Mozalingua. Y posiblemente lo llame así. Algunas cuantas historias así. Así que bueno, progresión, básicamente lo que ya hemos aprendido. A largo plazo, series, bla, 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 bla. ¿Ok? Manos libres, bueno, esto ya es otra cosa. Y bueno, esto ya son parámetros y demás, ok. Pero bueno, aquí podemos explorar lo que vendrá siendo algunas cosas. Las historias de viaje, aventuras de Francis, que es lo que decimos que son los nuevos de diálogos. Tenemos bastantes otras cosas, como son este de aquí, que dice intercambio de conversación, hablando de los intereses y tiempo libre. Todas estas son, cada una de estas son, ok. Subtítulo en inglés, los subtítulos en español y al final memorizar las tarjetas, que me imagino que son las frases completas, y saber qué significa todas y cada una de ellas. No lo he probado, sinceramente no lo he probado, pero me gustaría probarlo aquí en directo. Así que bueno, voy a terminar ya que me alargo demasiado. Así que bueno, espero realmente que les haya gustado, y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye bye.